Todas las mitologías y leyendas hablan de un héroe que un día se echa al mar y vive asombrosas aventuras para autoconocerse y transformarse hasta regresar sabio a su tierra natal. Es el viaje del héroe, contenido en el lenguaje de los símbolos, en el tejido del que están hechos los sueños, los mitos, los cuentos, reflejado en toda la literatura, el cine, y en los sistemas de adivinación, como el tarot, los pozos del café o del té, las runas, la cábala. También en las visiones, regresiones, sincronicidades. Hoy hablamos de algunos de estos temas con nuestra colaboradora, María José Álvarez. Maravillosa, muchas sí. gracias por estar aquí. Gracias a ti, Sara. <laughs> Que nos va a traer la comprensión de la psique, que es el alma, y de su funcionamiento indispensable para entender cómo creamos la realidad. Bienvenidos todos a Home Radio. También os quería dar una información de última hora, que es que pronto llegará el programa de Desarrollo Personal y Tú Quién Eres, conducido por Covadonga Pérez Luzana y Víctor Adrián para conectar con nuestro corazón. O sea que permanezcan atentos a tus pantallas, a Víctor Adrián. Y, y bueno, vamos a seguir de eh, María José. La verdad es que estoy muy emocionada de que estés aquí en este programa. Nada yo, vamos te quiero muchísimo eres ya. La, mi maestra también que estoy contigo en el curso Qué del, del pero bueno que estoy muy muy feliz de tenerte de poder estar cerquita y entrevistarte feliz yo de que me entrevistes tú encantada gracias bueno pues saben ustedes que la realidad la creamos desde lo que creemos pues eh, nosotros nos, pensamos que las cosas eh, nos pasan por casualidad como algo externo todo parece producto de la causa y el efecto pero esto no es así, al menos para muchos psicólogos, filósofos e ideólogos. Dentro de nosotros hay todo un equipo de personajes inconscientes en su interacción eh, que contribuyen a que creemos la realidad. María José Álvarez, que es, eh, para quien no la conozca, terapeuta transpersonal y creadora del método psicoterapéutico El viaje del héroe que da nombre a esta sección de, de hoy, pues nos lo va a contar y con ella pues vamos a hacer una travesía por nuestro propio inconsciente interesantísimo el tema de hoy interesantísimo con el fin de dar a luz a todos estos personajes que viven dentro de nosotros y desde los que creamos una realidad que en realidad no queremos interesantísimo porque esto de, de que, que creamos la realidad sí creamos la realidad pero muchas veces a saber lo que creamos no claro desde <laughs> luego y creamos lo que no creemos normalmente eh, sí sí eso es y que, que nosotros creemos crear una realidad vale pero pero, pero pero al final pasa, pasa, pasa otra. A otra. Claro. Sí, sí. De eso vamos a hablar hoy. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, antes de entrar en profundidad y en estos temas tan apasionantes que me parecen, pues vamos a refrescarnos un poquito eh, qué es el viaje del héroe. Me gustaría que nos contaras a todos, eh, a la cámara, qué es el viaje del héroe. Sí, hay que mirar a la cámara, es sí. muy importante. Vale, pues mira, el viaje del héroe es el nombre que yo le he dado a mi método psicoterapéutico, ¿vale? que, que son unas herramientas psicoterapéuticas para Que tienen como fin la búsqueda, del la búsqueda del espiritual a través del conocimiento del inconsciente. Entonces, son muchas herramientas que yo utilizo, sobre todo de psicología transpersonal y junguiana, pero son regresiones, eh, trabajo con sincronicidades, con sueños, con cuentos. Bueno, con un montón de herramientas, con, con constelaciones, bueno, con un montón de herramientas, ¿vale? Eh, pero también el viaje del héroe es un concepto de Carl Gustav Jung, que lo que dice es que el ser humano a lo largo de su vida mmm, va, va, es como un héroe que va buscando, mmm, va, va en búsqueda desde el ego, desde la parte consciente a su ser, al Dios que, al Dios que vive en su interior. Vale. Entonces, eh, él dice que todas las mitologías del mundo, como decíamos al principio, hablan de, un, de ese héroe que se sube en el barco un día y se va, eh, a, se, se adentra en el mar, a vivir aventuras y desventuras, porque se encuentra con sirenas, se encuentra con demonios, con monstruos, y de toda, esa, de toda esa travesía, al final, en algún momento se enamora y en los brazos de su amada vuelve a sentir que lo más importante es regresar a casa. Y entonces se vuelve un niño encuentra una sabiduría y vuelve a su tierra natal a enseñar a sus eh, congéneres, a sus conseres, perdón, me, li, me he liado con la palabra, <laughs> a sus conseres, eh, pues todo su, su aprendizaje. Y eso es un poco lo que es el viaje del héroe. Mi propuesta es hacer este viaje de forma consciente no para no para evitar las crisis vale porque en realidad esto es una metáfora de las crisis que nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida nosotros nosotros a lo largo de nuestra vida desde que empezamos muy jóvenes la vida jóvenes muy ilusionados la vida creyéndonos que nos conocemos el mundo y nos vamos encontrando con marrones que son crisis personales de pareja laborales con la autoestima enfermedades los hijos en fin vale pero la historia es que mi propuesta es hacer este viaje de forma consciente no para evitar esas crisis que no las vamos a poder evitar nunca porque es en realidad nuestras, no son nuestras grandes maestras, sino para, para vivirlas de forma consciente y poderlas manejar, saber por saberlas gestionar. Y mm. esa, es, esa es mi propuesta psicoterapéutica, maravillosa. Además, eh, me encanta porque entras en un mundo de hadas ¿no? dentro de este mundo entonces sí. es mucho más divertida la vida ¿sí? pues sí porque sobre más... todo para ti para mí que, somos, sí. que salimos de un cuento sí, las sí. y me parece muy interesante que habláramos de que se habla mucho hoy en día de que creamos la realidad de lo que nos sucede pero ¿cómo la creamos María José realmente? porque claro, ahí sí. tenemos una historia ¿no? No, que sí. no todo es tan happy ni el secreto ni todo no como parece no, no por desgracia no es tan sac... o por fortuna no sé si es más apasionante que sea así más difícil bueno la creamos la realidad es de lo que nos creemos, vale, desde nuestras creencias eh, es, mmm, de alguna manera lo que pensamos de nosotros mismos y cómo y lo, y lo que proyectan los demás en nosotros es lo que hace que nosotros creemos la realidad. Entonces, yo para para hablar de esto me, me gusta utilizar una metáfora que es la tabla redonda del rey Arturo. Si recordáis el mito la, el, el rey Arturo gobernaba con una tabla redonda una mesa redonda de caballeros vale entonces la el, tabla el, el, el arturo el, el arturo perdón, el rey arturo sería aquí ya le estoy pila el rey arturo sería el sí mismo que es nuestro ser el dios que vive en nuestro interior y los caballeros serían los arquetipos vale y nosotros y además yo añado un personaje más que es el ego nosotros los seres humanos nos creemos que dentro de nosotros solo rige el ego. Vale, nosotros nos creemos que mandamos y creamos las realidades de nuestra identidad, nuestra personalidad, pero eso es mentira. Nosotros, el que, el que manda realmente es nuestro ser, ¿vale? que esto lo hemos hablado en otros programas. Pero eh, en mancomunidad, en el gobierno mancomunado con los arquetipos, que son los caballeros. Y esos arquetipos eh, eh, son patrones psíquicos que viven todos dentro de nuestro interior, ¿vale? que, que determinadas circunstancias los activan. Por ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿vale? Para que lo entendáis. Cuando una persona tiene un hijo, se le activa, sea hombre o sea mujer, se le activa el arquetipo de la madre. Eso según ha nacido el bebé, porque hay que cuidarlo, hay que nutrirlo, ¿vale? Pero cuando empieza a crecer el niño, sea hombre la persona o sea mujer, se le activa el arquetipo del padre, porque hay que ponerle límites. Y la autoridad es masculina y es el padre, ¿vale? Cuando una persona está en una situación muy difícil y tiene que luchar, se le activa un guerrero. Pero si no tiene que luchar, por muy difícil que sea la situación, no se le activa un guerrero. Y así podemos hablar de un montón de arquetipos. De la víctima, del huérfano, del vagabundo, del místico, de la sacerdotisa, de la esposa, del hombre conservador, del saboteador, del niño interior. Hay un montón. Vale. Entonces eso pues eso <laughs> pero, y, pero también creo que en muchos de nosotros tenemos activos normalmente más unos que otros ¿no o no sí bueno es que los activan de determinadas circunstancias ya te digo uh -huh. es que depende de las circunstancias si quieres eh, si, no, si quieres te pongo un ejemplo sí sí vale. sí, sí, sí. Uh -huh. sí. sí sí es la bueno no. eh, re, si realmente es que eh, te quería preguntar eso, ¿cómo, se, cómo se activan esos. Es lo que nos acabas de contar de cómo se activan, ¿vale? Sí, pero, eh, sí te pongo, puedo poner un sí, ejemplo, es lo ¿no? Que de, es sí. como más fácil. Sí, ¿vale? sí, sí. Bueno, mmm, en realidad se activan desde que nacemos, ¿vale? Se activan, tiene mucho que ver nuestros padres en todo esto, pero yo voy a poner un ejemplo más fácil para que sea más sencillo para nuestros oyentes de, de Cadena <laughs> On Radio. <laughs> eh, eh, una Imagínate un niño que uh -huh. tiene un padre muy mental y muy, y muy solar, que es un hombre que triunfa y que tiene éxito en el mundo, en el del trabajo, ¿vale? y una madre que es emocional y que es sumisa y satélite de ese hombre solar. ¿vale? Uh -huh. Entonces tienen un hijo y entonces al principio el niño está todo el rato con la madre. Llega el momento de llevarle a la guardería y el niño o, el, o al cole y el niño el primer día que lleva al colegio mmm, se va a sentir huérfano porque se va a sentir abandonado por esa madre que está siempre con él y casi es una forma una simbiosis con él porque la madre el padre siempre está en el trabajo y la madre siempre está con el niño vale entonces eh, ese niño mmm, está pues eso se siente huérfano y se pone a llorar no en el cole en el este, y todo el rato se pasa llorando porque el, el niño ha estado acostumbrado a que la madre estuviera totalmente pendiente de él todo el rato, y, y de pronto hay las profesoras no le atienden como le atiende la mamá, y sí. es un niño más, con lo cual se siente súper abandonado y súper incomprendido. Entonces, eh, los niños se meten con él, ¿vale? Porque, como es un poco el mimado que está en una esquina llorando, entonces el, el niño se va a sentir que es víctima también, aparecer, va a aparecer un arquetipo de víctima en su tabla redonda, sí. ¿vale? Entonces, eh, el niño. Eh, Quizás tenga mucha frustración, pero como se siente cohibido y se siente tímido y se siente víctima, incomprendido y abandonado, no tiene la capacidad de defenderse de esos niños y cuando llega a casa lo paga con su madre. Y entonces aparece un tirano. Hasta ahora lo que te he contado, ¿vale? Ese niño se está pareciendo en casa, o sea, en el cole a su padre. A su, uh -huh. perdona, a su madre, sí. ¿vale? Y lo que tiene alrededor es su padre, que son duros con él, ¿vale? Y, eh, y después tiene m, lo que se encuentra en casa, uh -huh. ¿vale? Cuando va a casa, el, el niño es su padre, es decir, se vuelve tirano con la madre, ¿entiendes cómo los padres están sí. ahí? ¿Vale? Sí, Pero sí, a lo largo de la vida ese niño, ¿vale? Se va, bueno, lleva tiempo en el colegio, pasa el tiempo y ese niño, bueno, imaginaros que ese niño sigue en las nubes, eh, entonces está en las nubes y es un fracasado escolar, va a querer enfermar para no el alcohol, en fin, pero un día en, un, en una clase de dibujo el niño tiene mucho mundo interior y hace un dibujo precioso y la profesora lo cuelga en el mural. Entonces ese niño de pronto para para los otros niños se va a convertir en, un, en, un, pues en alguien de éxito porque es un, un artista y se va a hacer popular porque todos los niños van a querer estar con él en la misma en la clase, en la clase de dibujo compartir uh -huh. con él entonces ya deja de sale de su mundo interior de su jardín prohibido que yo le llamo el mundo interior uh -huh. vale uh -huh. Y, y entonces empieza a interactuar con otros niños y en los recreos empieza a, a relacionarse con ellos y a jugar. Y entonces ya se hace popular y además puede ser que hasta meta goles en los, en los partidos y se haga deportista. Y puede ser que empiece a estudiar y entonces empieza a sacar buenas notas. Y de ser fracasado escolar pasa a ser un buen estudiante y pasa el tiempo. Entonces, cuando, cuando este niño llega a la adolescencia, ya no es un pringado como lo era en la primera parte de su infancia y se convierte en un seductor porque se, se ha puesto muy guapo y se lleva a las chicas de calle y, cuando, y pasa el tiempo. Y cuando llega a la universidad, ya le, le es pequeño, se le hace pequeño el mundo que tiene y entonces quiere conocer otros mundos. Y quiere abrirse a otras aventuras. Y entonces aparece un aventurero con la beca Erasmus. ¿Vale? Cuando va a la beca Erasmus. ¿Vale? Entonces pasa el tiempo. Y quizás cuando llegue, el, llegue el, se haga un poco más mayor, llega un momento en el que quiera asentarse, quiera encontrar un trabajo. Y cuando encuentre ese trabajo, se convertirá en conservador. Y entonces querrá tener una novia oficial o de alguna manera una no oficial. Es que antes fuera un, un picaflor, ¿vale? Pero puede ser que antes tuviera novias más uh -huh. informales y ahora quiera, tener, quiera casarse y comprometerse con una mujer. Entonces quizás se enamore, quizás se case. desaparece el esposo, ¿vale? Uh -huh. Y después puede ser que tenga un hijo y entonces aparece el padre. Y a la mitad de su vida probablemente tenga una crisis normal. Y se haga las preguntas que nos hemos hecho toda la humanidad en algún momento: ¿Quién soy? de dónde vengo, a dónde voy, vale. Y, y entonces puede ser que aparezca el místico dentro de su tabla redonda. Vale. Entonces, eso es como, ese sería un ejemplo de cómo se crea, de, de alguna manera cómo se crea la, la realidad, ¿vale? Esta persona, cómo crea, se crea la realidad en una persona. Vale. Y eso sería un poco. El, el, el resumen, el resumen. Quizás, cuando sí. esté en el místico, quizás cuando está en el místico esta persona sí. eh, empieza a recibir eh, señales y sincronicidades eh, ¿vale? eh, o sea, eh, hay... sincroni y sincronicidades porque cuando uno está en el místico busca conocerse y su sí mismo siempre le ha hablado siempre en toda su vida a través de las sincronicidades de los sueños pero él no se ha enterado hasta ahora vale entonces en este momento empieza a enterarse de que el, el místico le manda señales y sincronicidades Ajá. Uh -huh. y esas señales eh, María José, eh, ¿cómo hablan las señales a nuestro protagonista? Pues imagínate que, <laughs> imagínate que en ese momento de crisis personal de nuestro protagonista, de nuestro héroe, eh, esa persona eh, decide que quiere hacer un cambio en su vida y decide hacer un viaje a la India. Podría, yo siempre que lo cuento, ¿vale? Pero me parece, muy, me parece un poco ácido contar esto, pero yo es que soy un poco ácida. <laughs> eh, toda la persona podría buscarse en cualquier lado, en Moratalaz, ¿vale? O en Parla, o en Móstoles, o, o en Murcia, ¿vale? Daría igual. Pero todos los seres humanos somos un poco exóticos y nos gusta proyectarnos en lugares lejanos y en lugares que tienen que ver con el, con el autoconocimiento, como, como lo es la India, Perú, Egipto. Entonces esta persona que se está buscando a sí misma empieza a recibir señales de la India. Y entonces es cuando decide que se va. Y esas señales pueden ser que entiende la tele y de pronto está Ramiro Calle hablando de la India. Vale. Um. Eh, eh, quizás el restaurante de toda la vida que iban a celebrar los cumpleaños se convierte en un restaurante hindú qué cosas y al mismo tiempo recibe eh, de emails de e dreams de 2 por 1 Bombay vale y de pronto todas las librerías siempre encuentran libros de chakras y de pronto empiezan a hablar de un místico todo el rato todas las personas que conoce de un famoso místico que se llama Osho y entonces dice yo me tengo que ir a la India pero lo que quiero que entendáis es que la India significa un largo viaje, que es el viaje del héroe que tiene que hacer esta persona para encontrarse con él mismo, ¿vale? Y luego la India, por su tradición de los chakras, del yoga y de toda la cultura, del Valle de Lindos habla de autoconocimiento. Por eso, simbólicamente, las sincronicidades le hablan desde el inconsciente colectivo, ¿vale? que es la herencia que tenemos toda la humanidad en el ADN, en nuestras células, o en la base del cráneo, da igual, como lo queramos contar. ¿vale? nos hablan, el, el inconsciente colectivo le habla de esta, de esta señal de viaje interior, de autoconocimiento, la ¿Sí? India. ¿Sí? <laughs> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y seguramente vivirá cosas que no quiera. Sí, 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 sí. Él piensa que lo que se va a encontrar en la India es el seductor, es decir, todo de la mujer y del, y del hijo, ¿vale? Y que es un plasta ya en adolescente, ¿vale? Y él se piensa a los 50 años que va a desempolvar la mochila de viajero, ¿vale? De cuando estaba en la beca Erasmus y cuando hacía el interrail. Y también se, va, se piensa que va a seducir a todas las chicas. Nada más lejos. Lo que va a vivir... Es la primera parte de su de su tabla redonda, es decir, lo que vivió el drama que vivió en el colegio. Vivirá todo su huérfano, imagínate. Llega, o sea, se coge el billete, ¿vale? Y entonces eh, se va eh, llega al aeropuerto de, de Londres. Pues en el, inter, en el cambio, en el Connected Fly, el Connective Fly, se me está yendo la pinza En el, el Connected Fly, parece que no, que, no, que no he estudiado yo en Estados Unidos. Bueno, y sin una cateta de no sé dónde. Bueno, eh, eh, este, de pronto, en la conexión de los vuelos, Hace el eh, pierde las maletas, sí. ¿vale? Y entonces se siente huérfano. Empieza a intentar relacionarse con los. Con los turopera, o sea, con la gente que está allí, y no se entiende, porque hablan una especie de inglés rarísimo que él no entiende. De pronto eh, llega allí y las autoridades de la RAM se convierten en sus profesoras del colegio, porque son unos bordes y no le tratan como alguien especial, con el ego que él tiene, Dios mío. ¿Vale? Sí. De pronto. Cuando, eh, los alumnos, los otros compañeros, le tratan como sus, los, los compañeros del cole porque le ven como un loco, como un friki, como un volado. Y entonces se ríen de él, se burlan y le dejan solo en las, en, las, <laughs> en, los, en las comidas. Y cuando habla con su mujer, la echa toda la bronca a ella y paga el pato con ella de todo lo que le está pasando. Con lo cual, hace como con la madre, claro, le sale claro, el tirano, que claro, como claro. con la madre. ¿Por qué pasa esto? Claro. Porque nosotros, en realidad, siempre gana dentro de nosotros la parte más inconsciente. Vale, 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 vale. Es que eso que estás contando me pasó a mí cuando estuve en Cuba. Cuando claro. fui a Cuba, estuve, o sea, se me, toda la infancia, todos los traumas, era como que se me repitieron otra vez en esos siete días. Fue impresionante. Claro, porque nosotros, en realidad. Es que hay que entender que todos esos personajes que viven dentro de nosotros, este señor y todos los humanos pensamos que son etapas de nuestra vida que ya han pasado, pero no, estos, estos personajes son, eh, son personajes, es decir, son niños que viven dentro de nosotros y que tienen la edad en la que se gestaron. Sí. Es decir, hay un niño que tiene tres años, que es el niño del colegio, hay otro niño que tiene cuatro. Vale. el loco tiene cinco el enfermo tiene ocho el me entiendes lo que quiero decir sí. eh, de pronto el, el seductor tiene 18 o 20, pero es que ese no interesa uh -huh. vale porque ese es muchísimo más tarde ya es consciente ¿vale? entonces nosotros cuando nos cuando hacemos un, un viaje de autoconocimiento lo que tenemos lo que lo que la vida nos pone a trabajar es lo que no tenemos resuelto Claro, y claro. la vida, la, la realidad la creamos de la parte, desde la parte más inconsciente y no resuelta. Con lo cual, la vida, lo que a esta persona la va a traer todo el rato para hacerlo consciente y que se resuelva, es todo el huérfano, el incomprendido, la víctima, el sí. enfermo, el loco, el jardín prohibido, claro. el saboteador, sus problemas de relaciones con los demás, pues claro. todo eso. ¿Qué? Entonces ¿quién, quién gana o sea vamos a ver, no no ¿quién, quién gana quién gana, ¿Quién gana ahí? El, el inconsciente el inconsciente o sea, gana siempre. siempre el inconsciente la parte que tenemos inconsciente dentro de nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa, esa persona para no repetir eso? Porque, claro, entonces estamos encerrados en, en, en Dios mío, es aquí, sí, todo el rato de si, la marmota. Si, si tú le das cuenta, las sí. casi, ya hablaremos de sí, vidas sí. pasadas en sí. otros programas, ¿vale? Pero las vidas pasadas son eso. Sí. Estar encerrados todo el rato en el mismo karma y repetirlo una y otra vida. Y en esta vida lo repetimos también, que nos creemos. Claro. ¿Qué, ¿Cómo se sale de esto? Haciendo el viaje del héroe, conociéndonos, haciendo un proceso de autoconocimiento, entrando, ver qué. A ver, ver siempre quiénes son nuestro madre y nuestro padre en todas las cosas, ¿vale? Eh, ver qué, nos, qué, estamos, qué, qué personaje estamos representando nosotros, si a mamá o a papá. Eh, eh, saber cuál es nuestra sombra, descubrir nuestra sombra equilibrar nuestra parte femenina-masculina. Es decir, crear una coherencia entre lo que hacemos y cómo nos sentimos. Rescatar a nuestro niño que vive en las profundidades del inconsciente amordazado. Él es nuestra esencia. Él sabe que hemos venido a hacer. Mira. Unirlo a la sabiduría de nuestras, otra, de nuestras otras vidas, de lo que tenemos en el ADN, en el inconsciente colectivo. Y de esa forma llegamos al sí mismo. Y de, de esa forma podemos, podemos sanar. sanar y podemos... Y, hay, y lo que hay que hacer también es identificar esos personajes de la tabla redonda y los identificamos con el viaje del héroe. Claro. Es decir... En mi caso, en mi forma de trabajar, con vidas pasadas, con constelaciones, con relaciones a esta vida, con trabajo en el niño interior, trabajo con los guías, trabajo en el mapa astral, mm -hmm. muchas, no sé, muchas, las constelaciones, es decir, todas las herramientas que yo utilizo ayudan a desvelar esa tabla redonda, que es como yo trabajo. Mm -hmm. Que que es lo que me interesa. Claro, ahora. que realmente no hay No, hay atajos. O sea, como, no, no como hay dice atajos Emilio Carrillo, no, hay atajos, no, hay atajos. no No, Estoy plenamente de acuerdo con Emilio ¿Sí? Carrillo. Vamos. Emilio Carrillo, ah. guay, guay. Sí, sí, que es como que es un trabajo de constancia, de paciencia. De paciencia, como, sí. de constancia, de, sí, de, de entrega. Porque te entrega contigo mismo. Porque es todo el rato... A cada capa que, que ves de sombra viene otra. Y luego sí. otra. Y la siguiente es peor todavía. Claro. Y la siguiente peor. Y es como... Es hacer un, es, tienes que hacer un trabajo, un, tienes que tener, establecer un romance con la sombra, es que la única manera es estar emocionado de ver sombra todo el rato. Claro, claro todo el rato claro. con la espada de luz y los dragones. Madre mía, es verdad que uno cuando piensa que, que tiene todo resuelto viene y, y así estamos, ¿no? Y nos conocemos hace muchos años, ¿no? Sí, y no, no, y siempre, siempre decimos, qué intenso es este, este año, año sí, 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 siempre estamos igual, todos los que nos conocemos. Sí, 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 ¿Qué sí, intenso es este año, a ver cuándo va a ser menos intenso. Pues, hijo, no. Esto siempre es muy, mucho más intenso, más profundo. Más profundo, sí, sí. sí. Bueno, por lo menos ya lo vimos desde una perspectiva un poquito más amplia y un poquito con menos drama. Yo es lo que siento, ¿no? Que sí, y un con poquito... menos drama, exacto. Pues me gustaría, bueno, cerrar un poco el programa, ¿no? Porque más o menos hemos, hemos, hecho, hemos un, hecho un, un, un resumen sí. bastante, bastante bueno. Pero lo que sí que quiero es que nos digas tu email, porque seguramente haya gente que, que, que tenga algún algo que, con, que contarte en algún momento. Sí, o alguna, claro. ¿no? Pues info arroba el viaje del héroe punto es. Y bueno, y tu página web es, .es ¿no? sí, el viaje del héroe punto sí. Que la página está fenomenal y ahí, bueno, pues tiene la información de todos los cursos y de todas esas, sí. esas cosillas. Que este año nos has dejado sin curso de verano, María José. Nos he dejado sin el viaje del héroe sí, durante sí. el año y sin el curso de verano. Pero es que estoy escribiendo un libro y estoy en otras cosas. Entonces, sí. bueno, ya volveremos. Volveremos sí. y yo a hacer algo. Este Ay, verano. sí, sí. Pero sí, ahora sí. el curso de verano lo haces tú. Sí, bueno, pero no es un curso de verano. Bueno, bueno sí, no me pero me me es, es un curso de verano. Yo estoy presentándote a todos mis pacientes ¿Ah? como. El curso de verano de Sara. Sí, ay, claro. Bueno, bueno, hacemos el curso de verano que con Marcela y con, con Pilar, que es el curso de verano que son tres días, que es en julio, y luego lo nuestro, que nos vamos, eso, siete días. Eso bueno, pero eso, eso no hace falta decirlo en la radio. Ah, eso es vale, personal, vale. ¿no? Ah, sí. eres? <laughs> vale, pero pensaba que te referías a no, eso. No, sí, me, sí. Refiere, me refería a tu curso de chakras, ah, Que la sí, que sí, sí. hace un curso de chakras este verano eres tú. Claro, claro. Lo promoción yo. ¿Cómo se llama tu curso? Se llama bueno, Creatividad Consciente. Creatividad Consciente, pues este verano tenemos a, es a Creatividad Consciente con Sara en lugar de el Sol de la Creatividad con María José. Guillermo, sí, Guillermo, pues, pues fenomenal. Me encanta porque es como todo, la, vamos siguiendo la, la misma línea. Vas plantando semillita, Guillermo y tú. Es muy bonito lo que estáis haciendo porque estáis plantando semillas de personas que luego después hacemos. Pues la sí. verdad que es un, muy parecido, es como un poco bueno, eh, de, de, a lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero, y cada uno le, da, le estamos dando como nuestra propia perspectiva. Entonces, el, el amor que ponéis, tanto tú como Guillermo, porque realmente lo que queréis es eh, un mundo mejor. Claro, o sea, pero que es que hace falta terapeutas claro, de luz, entonces, es. ¿por, pues, ¿por qué vamos a competir? Si lo claro. que tenemos es que ir a la unidad y tenemos sí. que trabajar todos creando una tierra más bonita, pues como Mindalia, claro. en, haciendo <laughs> que llegue a tanta gente, o sea, como sí. Radio, como Víctor, sí, 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 sí. o como a David con sexualidad, o sea, todo. Claro, claro, pero es, es, es desde el lugar en el que en el que trabajáis me estoy emocionando, me estoy emocionando. Qué bonita pero... eres. Qué bonita es, eres. ¿no? Es maravilloso porque de verdad que no, que no yo no hay un ego, ego tenemos todos, por supuesto, ¿no? pero no hay un ego detrás de, de que porque luego también hay mucha gente que sí que está en eso, ¿no? En, 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 pero en, son en, mira, claro. esos esos egos sí. son las heridas de sus niños interiores claro, y claro. es, es un personaje de su tabla redonda, claro, que no son conscientes, lo único que tienen que hacer es hacerlo consciente, pues ya, ya está, está, que haga el viaje del héroe, ya claro, está. ya está, es o que vaya al curso de era no, de Sara, que es parecido. Claro, el de viaje del héroe, pero versión Sara. Claro, guay. claro. Qué bueno, qué bueno, mm. qué bueno. Pues maravilloso tenerte aquí y bueno, y hacerte yo la entrevista para mí es un placer, un lujo y para mí es un placer, y también. me dejas emocionada. Espero que, que lo veamos eh, que lo vea mucha gente este programa este programita. Muchas Te gracias. Vemos. Un beso <laughs> a los oyentes de Om eh, Cadena Un Radio. Eso. <laughs> Chao.